Yo estaba en mi casa barriendo y ella de pronto viene con un niño y una y con su hija. Ajá. Y ahí ella me dijo unas cuantas de malas palabras. Palabras que ustedes saben, las que están hoy en día en la boca de la persona. Sí. Y yo le contesté y luego me metí para adentro. Y cuando me metí para adentro, ella agarró dos piedras de blog y fue y me cortó. No se contuvo con me vio sangrando, sino ahí me dio la otra piedra que fue. Ella dijo, yo quiero matar a esta vieja. ¿Pero cuál es la situación entre ustedes? ¿Por qué? Es algo que no tiene lógica. Me le voy a explicar. Sí. Hace como 4 años y pico que ella trabajaba en una banca y yo fui a jugar un número. Y de pronto yo vi el niño de ella, que tenía 6 meses en ese entonces. Yo le hice gracia como toda una madre y abuela. Porque yo tengo mi nieto y mis hijos, ella y la mía. Yo le dije, ay, qué bonito el niño, Dios te lo bendiga, pasó. Después estoy en el colmado como a los 8 meses y agarró un cuchillo para cortarme. Yo le dije, si me corta, la cosa va a llegar más lejos. No, que usted es un abusador, usted se burló de mi hijo. ¿Cuándo yo me voy a burlar de un niño inocente de 6 meses? Donde yo tengo mis hijos y mis nietos y mi bisnieto. No, yo quiero que hoy día 5 de febrero esto se le ponga carta. No es que se va a quedar impune este problema de estos golpes que ella me dio. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Carolina la banquera. ¿Dónde pasó esto, señora? En los maestros. ¿Ella sigue trabajando en la banca? Ella trabaja ahora en la banca Núñez. Ella trabaja ahí mismo. Pero entonces, ¿y entró a su casa? Sí, entró a mi casa. ¿La agresión fue en su propia casa? Sí, adentro de mi casa, en la galería. ¿En qué sector? De los maestros. ¿Qué día? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue? Ayer. Eso fue ayer, a la, como a la... Señora, ¿con qué objeto le dio ella ese golpe? Con piedra de bloque. ¿Cuántas pedradas? Ella se abajó, me dio una cuando yo me vi sangrando. Yo dije, ay, me cortó. No se contuvo, abrió la puerta, se metió y me dio la otra pedrada.